¡Ey, ey, ey! Hola, ¿qué tal, mis queridísimos amigos? Espero que se encuentren de la mejor forma. El día de hoy te traigo las cosas que no sabías de Primera Plus. Así es, esa línea de autobuses que destaca dentro del Bajío mexicano. Línea que surgió el 19 de marzo de 1991 en la modalidad de servicio ejecutivo. Si quieres saber más detalles de esta línea, yo soy Luis de Busolero MX y ¡vámonos! El 12 de noviembre de 1932, el Bajío guanajuatense, y con más precisión en la ciudad de León, Guanajuato, fue testigo de la salida de un camión de pasajeros, el cual fue estacionado frente al número 102 de la calle Belisario Domínguez, el cual partió con destino a la ciudad de Irapuato a las 7:30 horas. En ese momento, marcó el nacimiento del símbolo flecha amarilla. ¡Ey, ey, ey! Pero si quieres conocer el origen y surgimiento y las cosas que no sabías del grupo Flecha Amarilla, te invito a que vayas y lo cheques en este tu canal Busolero MX, para que entres mucho más en contexto de lo que te estoy hablando. El 19 de marzo de 1991 inició operaciones Primera Plus en la modalidad de servicio ejecutivo, y un día después, el 20 de marzo del mismo año, enlaces terrestres nacionales en la modalidad del servicio de lujo. Pero te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver Primera Plus con enlaces terrestres nacionales? Pues en aquel entonces era una empresa hermana de ETN. Así es, porque al fundarse enlaces terrestres nacionales estaba involucrado el Grupo Toluca y Flecha Amarilla. Inició labores con unidades Dinavante y autobuses Mercedes-Benz o 371 en su modalidad RSD. Configuración similar a la de enlaces terrestres nacionales. Primera Plus fue de las primeras líneas de autobuses en incorporar el autobús Mercedes-Benz o 371. Esto por un lado de 3 estrellas de oro, enlaces terrestres nacionales y la misma Primera Plus. Sus destinos son Aguascalientes, Celaya, Guadalajara, Guanajuato, Zamora, Querétaro, Morelia, México Norte, Toluca, Atlacomulco, San Miguel de Allende, San Luis Potosí, Irapuato, Moroleón, Salamanca, Zapopan, La Piedad, Valle de Santiago, Mazatlán, Zihuatanejo, Manzanillo, Colima y Puerto Vallarta. Primera Plus cuenta con más de 30 años de respaldo desde su fundación en el año 1991, el 19 de marzo. Desde entonces ha brindado el mejor servicio con los mejores autobuses y conectando la zona centro, el Bajío y el occidente de la República Mexicana. ¡Hey! ¿Y tú sabías que Primera Plus llegó a tener corridas para Monterrey y Nuevo Laredo? Pero al existir una enorme competencia con los demás grupos y sus diversas líneas de autobuses, como por ejemplo enlaces terrestres nacionales, Futura, Ómnibus de México, fue por ello que Primera Plus no se adaptó y no le fue viable y rentable esto. Esta línea de autobuses es la única línea que surgió en los 90s que no ha cambiado su imagen, portándola más de 30 años. ¡Hey! Y Primera Plus cuenta con su servicio de turismo nombrado Gran Turismo Primera Plus. ¡Hey, hey, hey! No olvides dejar tu like, suscribirte y compartir este video con tus amigos. Es el transporte oficial de los Panzas Verdes de León y lo brinda con unidades Irizar PB Scania de Patín. ¡Hey! Y también cuenta con solamente una unidad con tecnología Euro 6. Es un Irizar I8 en chasis Scania. Y Primera Plus es una de las principales líneas de autobuses mexicanas que no cuenta con autobuses de doble piso, como las demás líneas de autobuses de los diversos grupos que comandan el Autotransporte Público Federal de Pasajeros en México. Asimismo, tampoco cuenta con unidades Volvo 9800 modelo 2022, esto tras la llegada del Mercedes-Benz Turismo. La unidad Mercedes-Benz que llegó hace algunos meses para Grupo Flecha Amarilla y destinada para Primera Plus es la mejor unidad de las tres que llegaron a México en su configuración y en servicio ejecutivo, dejando por un lado a la de ADOGL y la de Pullman de Morelos. ¡Ey, ey, ey! Y bueno amigos, así concluimos el video del día de hoy. Espero y te haya gustado. Si fue así, no olvides reventar ese botón de likes, suscribirte y compartir este video con tus amigos.
No olvides seguir al equipo de Buzolero MX en todas nuestras redes sociales. Buzolero MX Oficial en Instagram. Miren las fotografías que subimos día a día. Cuando realizo directo los fines de semana e interactúo con ustedes. O las sesiones exclusivas que hacemos en las diversas centrales de autobuses. Buzolero MX Oficial en Instagram. Pero mira, los detrás de cámaras con mi amigo y camarógrafo Orlando Peralta. Orlando Peralta GL en su Instagram. Y Orlando Buzmex en su canal de YouTube. Ahora sí, sin nada más por el momento. Espero este video te haya encantado, fascinado. Si fue así, comparte este video con tus amigos en tus redes sociales. Yo soy Luis de Buzolero MX. Nos vemos en un siguiente video. Bye.